Hola amigos de Makeup, ¿cómo están? Yo soy Brenda Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy ustedes nos van a acompañar a una aventura más. Acompáñenos en esta travesía de 3 días en el yate de Makeup, en donde visitaremos algunas de las playas más hermosas de la República Mexicana. ¡Vengan conmigo! Oigan, vengan por aquí porque les voy a enseñar el cuarto donde yo me voy a quedar. Y bueno, ya aquí están todas las maletas del equipo, ya estamos todos súper listos. También aquí está, tenemos el baño. Es un nuevo día, descansamos a gusto. Ahorita estamos aquí con el Capi porque vamos a hacer nuestra primera parada. ¿A dónde vamos a llegar, Capi? Vamos a arribar aquí a Cruz de Guanacaste, vamos a recargar combustible para empezar la aventura. Éxale, pues sigamos con esta travesía. Oigan, ahorita bajamos a comprar algunas cositas porque nos vamos a aventar una fiestita aquí en el yate. También quiero contarles que les voy a presentar a todo el equipo, porque no crean que esto se hace muy fácil. Traemos todo un equipo de producción, así que se los voy a ir presentando por ahí, pero ahorita acompáñenos a la playa. ¡Buenos días, equipo! ¿Listos para un día más de aventura? ¿Listas? Ay, me voy a estampar. Oigan, pues estamos en Cruz de Guanacaste. Solamente fue una parada rápida de combustible. Y vamos a ir a comprar unas cositas al Oxxo, ¿verdad, William? Oye, llevamos una hora buscando el Oxxo. ¿Dónde está el Oxxo? No, pues primero nos fuimos hacia allá, nos regresaron, que era para acá. ¡Vamos de nuevo! Dimos de este lado, fuimos, subimos, regresamos, ya encontramos el súper. Así que vengan. Vamos a ver qué nos compramos para comer. ¿Dónde hay? Aquí, agua de coco. ¿Quieres agua de coco? Vamos a ver qué nos compramos. Agüita natural. Uno de estos de vainilla, no he probado. Un suerito. ¿Tú qué vas a querer, William? No sé, ahorita vemos qué rollo. ¿O quieres agüita de coco? No, porque va a estar buena la fiesta, ¿no? Creo que eso va a estar raro. Entonces es mejor suero. Sí, mejor suero. ¿Qué rollo, Diego? ¿Qué andas agarrando, güey? Con un suerito. ¿Suerito? ¿A la cruda? Prepárala ya. Ya dijo. A ver qué nos depara el destino. Ay, ay, ay. ¿Y eso? No más, no es que lo ocupe, ¿verdad? Pero eso. Me gusta mucho. Oye, pero ¿es cierto que compraste todo eso? Patrocinado. Pero si no vamos a ir a la isla de las Bermudas, pa, nomás vamos aquí a dar la vuelta. Pues tú sabes que los botes vuelan. Vuelan. Como puñete. Hasta un puñete. Así, vas, William. Pasar, oigan, pues ya salimos de comprar, miren por favor. Todas las coquitas, vean todo lo que traen, todo lleno de bolsas. No baja muy bien que llegamos, pero... ¿Vas a preparar? Una micheladita al estilo de Mazatlán, Sinaloa. Hay leche de tajín con limón. Ahora lo que sigue es las salsitas negras inglesas. Aquí ya es al gusto de cada quien, ¿no? Aquí ya le echas al gusto, por ejemplo, a mí me gusta bien salseado. Y el toque mágico es el clamato. Hay otros diferentes sabores, es el único que encontramos aquí. Así que al gusto también. Yo le echo concentradito y a mí me gusta estar tomando la cerveza y irle bajando poquito a poquito. No, esta madre es el néctar de los dioses, güey. El toque final y el toque maestro. Van a decir muchos, le echaste mucho clamato, porque ya me han dicho mis compas. Pero es al gusto de cada quien, ¿no? Así que, salud. Pues vas a decir si está bueno o no. Está bien buena, la neta. Si pongo mi puesto de micheladas locas al estilo. Sí, jala. A ver, la Noemí quiere probar. A ver. Yo soy muy mala jueza porque a mí no me gusta el... Pero le puso un poquito clamato. Híjole. A ver. Ay. Está muy fresca. Está muy buena. Eso, pues no te vuelvo a ver, güey. Adiós, Diego. Es que me siento mal. Sí, ya lo chocó de la punta, mira, bien apoyada. Pasito. ¡Culo! ¡Que te cueste!
estamos llegando aquí a Playa Colomitos. Quiero contarles que esta es la playa más pequeña de toda la República Mexicana. Ahorita ya bajaron el ancla. Vamos a ver qué se ve por esta playa tan pequeña. Si tienen alguna comida tradicional, acompáñenos a investigarlo. Quiero contarles que aunque es la playa más pequeña de toda la República, está súper hondo. Así que ahorita vamos a tener que cruzar el jet ski. Porque la verdad es que no sé nada. Pero esa es otra historia. Ya brincamos hacia la isla de Colomitos. Ahorita vamos a ir a comer, vamos a comer en el lugar que está por ahí. ¡Comienza la foto! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! Después de colarnos a la foto, ya vieron que hay un ambiente súper bueno y aparte muy familiar. Pero no sabemos cómo vamos a ir al lugar donde vamos a comer, ¿eh? Así que vamos a acompañarnos a esta travesía. Vamos, creo que a tener que escalar, así que... ¿Tenemos seguro de vida? Sí. Okay. Nadie nota al camarógrafo que se la viene rifando. Pues ya subimos por las rocas. Vean qué tan alto estaba. Vengan, equipo. Oye, ¿ya vieron el equipo de Mecoab? ¡Ah! No se raja. Es 4x4 todo terreno. No alcanzaron a grabarme, pero me caí. Mi celular, mi billetera. Todo quedó en el fondo del mar. Saludos para todos. Espero que le den like. Bueno, amigos de Mecoab, ya vamos a la parte de la comida. Vamos subiendo aquí por este, pues no se puede decirle si puente, vean. Así que vamos a pasar a este restaurante, se llama, ¿cómo se llama, güey? Ocean View. Ahí está arriba, mira. Nos van a estar viendo más seguido por aquí. Mi nombre es William Alonso y mis compañeros que han visto van a estar apareciendo aquí más seguido en el canal de Mecoab. Así que hay que continuar con esta aventura que nos repara. Apenas el primer día de tantos días. Yo no, compañero. Yo no ocupo ayuda, coach. Gracias. Ahorita regreso por ustedes, compañero. Ha sido todo un reto subir porque la verdad es que le tengo mucho miedo a las alturas. Pero vale la pena con esta vista desde el restaurante. Nos costó bastante llegar, pero vean. Les recomiendo mucho este restaurante, se llama Ocean Grill. Tiene que venir antes de las 4 o ya va a estar cerrado. Pero está muy, muy padre, con unas vistas espectaculares. Oye, ya estamos en nuestra segunda parada. Aquí se llama Las Ánimas. Vamos a comer, tengan corazón. Vamos a organizar un concurso. Va a ser quien tenga el clavado más original y el mejor. Ustedes nos van a dejar en los comentarios quién ganó. ¿Listos, equipo? ¡Listos! ¿Quién va primero? ¡Dale! ¿Me puedo entrar? ¡No! ¡No! ¿Quién sigue? ¡No! No, ya lo ganaron. ¡Me da cosa! Así que coméntenos para ustedes quién fue el mejor. William, tú fuiste el de la idea, William. Pues sí, nada más, ahorita no se puede porque ando malo. Amigos, de una pierna. William pues. Fue el de la idea de los clavos. Mira, que ando malo de una pierna. Sí. ¡Vamos, William! No, la verdad que... No tienes que quedar mal, William. Me lastimo, ¿y cómo voy a grabar luego? ¡Tres! Pues. ¡Dos! ¡Uno! Para otro año, si Dios quiere, el aniversario número 2 de Mecoab. Y la hacemos. ¡Saludo! ¡No! Así no se hace eso. ¡No! Espero ganarme los 5,000 pesos. Espero ganarme los 5,000 pesos del clavado. ¿Voten por mí, eh? Sí. A ver, pidan votos a la gente. Un voto. Ay, cabrón, voto por mí. 500 pesos de saldo. Fer, ¿cómo viste al Will Loops? Ay, tanto que se la de que no, pues, que yo puedo, que eso. Es que era una estrategia de marketing. Era una estrategia de marketing para que se aventaran todos. Diego, ¿quién organizó todo y quién se rajó? Will Loops, era mi gallo. Era mi gallo. El que organizó fue bueno. Se le dio el color. Brenda, háblanos de esta experiencia. Pues William fue el que organizó todo, que íbamos a echarnos un clavo, al final nos echó. Pero creo que nuestro concurso estuvo bueno, ¿no? Noemi, ¿quién ganó? Para mí, el que se coló por ahí, que quién sabe quién era, porque vi una marometa así y dije, ¿qué? Ya les ganó a todos. ¿Sí?
Vamos a comer. Ok. Una partecita llena de agua, ¿ves? La gente de acento. No llores, mía. Le presento al marinero. ¿Qué onda, hermano? No. ¡Respira! No entiendo. Alguien que me explique el chiste. Tiene pulpito y camaroncito. ¿Usted qué pidió, coach? Yo opté por un poco de carnita, arracherita 3/4, guacamolito, verduritas, frijolitos. Miren, ahí a Mimi tiene un ceviche tropical, tiene piña, tiene pulpo, camarón, coco, zanahoria, y está bien rico. A ver, pues, a ver, para Macuap, otro año de Macuap. ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Puro Macuap! ¡Por la nueva imagen de Macuap! ¡La nueva imagen de Macuap! ¡Por la actualización! ¡Arre, vámonos! Otro, dos, uno, dos, tres. Salud por Macuap. Salud, Macuap.